damos la bienvenida a esta significativa ceremonia. Celebraremos el término de una hermosa etapa de nuestros queridos estudiantes y el inicio de un camino lleno de desafíos, sueños y esperanzas en el que comienzan a forjar su futuro. Sabiendo la importancia de la educación en nuestro país, es que nuestro liceo tiene como principal objetivo centrarse en el desarrollo de las potencialidades cognitivas y socioemocionales de cada uno de sus estudiantes, manteniendo un enfoque humano en la convivencia, el aprender a ser y valorando la diversidad de la comunidad que nos rodea. En el Liceo José Abelardo Núñez, el compromiso es entregar a cada niña y cada niño la oportunidad para reconocer sus talentos y lograr que hagan uso de ellos en beneficio de su comunidad y su sociedad. Conscientes de los tiempos que vivimos y de lo que ello significó en su quehacer diario, es que hoy destacamos el esfuerzo, la voluntad y el compromiso con su aprendizaje. El camino no fue fácil, pero supieron hacerlo de la mejor forma. Fue un momento que aprovecharon para aprender no solo de las asignaturas que acostumbran, también educaron su paciencia, intensificaron la solidaridad y fomentaron su tolerancia. Entendieron aún más sobre el respeto y fueron autónomos en sus decisiones y responsabilidades. En pocas palabras, aprendieron de qué se trata la vida y sin lugar a dudas han culminado su enseñanza básica siendo mejores. Nuestra directora, señora Mónica Isaúd, dirigirá unas palabras a nuestros queridos estudiantes de octavo básico generación 2020. Cordial bienvenida a nuestro acto simbólico de graduación del octavo año básico A de nuestro establecimiento educacional. Señores Fundación Educacional José Abelardo Núñez, señora María Soledad Araya, señor Salvador Delgado, encargados técnicos de nuestro colegio, señora Viviana Díaz, encargada de convivencia, equipo docente, señores jefes de departamento y coordinadoras PIE y articulación, asistentes de la educación, centro de padres y apoderados, padres, madres y apoderados, apoderadas, queridos estudiantes. Celebramos hoy en esta simbólica ceremonia el término de su enseñanza básica, importante y linda etapa escolar que estuvo llena de experiencias que les han permitido crecer, construyendo su identidad, sus diferentes aprendizajes y formas de relacionarse adecuadamente de manera afectiva y empática. Sabemos que este año fue complejo y difícil, pero valoramos y reconocemos su trabajo a distancia, el cual fue realizado con preocupación, perseverancia y buena acogida. Reciban nuestras felicitaciones y llamado a continuar siendo comprometidos con su trabajo escolar en la nueva etapa que están prontos a iniciar. Durante su enseñanza básica, muchas habrán sido las alegrías, los contentos, las penas y las tristezas, junto a quienes compartieron cada momento. Todas esas emociones quedaron en sus recuerdos y pasaron a formar parte de su historia escolar, las que serán evocadas cada momento que recuerden su estada en nuestro colegio. Como liceo nos propusimos desarrollar todas sus potencialidades cognitivas y socioemocionales de manera integral a través de todas las asignaturas y las actividades desarrolladas a lo largo de cada año. Teniendo grandes expectativas en sus aprendizajes, puedo afirmar que alcanzaron grandes logros y están preparados para la etapa siguiente, la que estará llena de desafíos, pero estamos convencidos que los podrán enfrentar y así lo demuestra su compromiso en su trabajo. No puedo dejar de destacar que siempre se manifestaron entusiastas, alegres, motivados y también preocupados por trabajar y por participar. Además, destacaron en los talleres extraprogramáticos y en las actividades ofrecidas por el colegio, a nivel artístico, a nivel cultural, deportivo, recreativo, científico. Siempre dando ideas, siempre proponiendo cosas para participar. Todo esto contando siempre con el apoyo de sus padres, de sus madres y apoderados, quienes también organizadamente velaron porque el curso llevara adelante distintas iniciativas a favor del grupo. Cuando hubo dificultades, el trabajo orientador de su profesor jefe y educadora diferencial les permitió solucionar adecuadamente las situaciones presentadas y todas aquellas eventualidades que podían ser un conflicto. Así lograron aprender la solución de problemas y situaciones adversas en forma individual y colectiva. Queridos estudiantes, a partir de ahora, atrás quedarán sus juegos y bromas de niños para dar paso a su adolescencia, que traerá consigo nuevas experiencias y que creemos que con su energía juvenil podrán hacer de ella una etapa creativa, activa, llena de emociones, donde la amistad y el compañerismo seguirán siendo un cobijo para poner en práctica sus valores y marcos de referencia entregados por sus familias y también por el colegio. Al finalizar mis palabras, agradezco a todos los padres, madres y apoderados por su presencia y apoyo al trabajo escolar de sus hijos y los invito a continuar con esta tarea, a estar presente de manera activa en la nueva etapa. Además, así daremos de manera conjunta las herramientas para su crecimiento y desarrollo como personas y como estudiantes, con sueños, deseos, aspiraciones y poder así a futuro aportar en cada uno de los lugares que ustedes elijan estar. Me despido felicitando a cada uno de ustedes, diciéndoles que los estaremos esperando para iniciar con alegría y esperanza un nuevo año, que esperamos sea distinto y mejor para todos y todas. Un abrazo cariñoso y muy buenos deseos. La familia constituye el primer lugar de aprendizaje y formación de nuestros alumnos y alumnas. El cariño del hogar les proporciona cobijo, los ayuda a crecer y a desarrollarse como personas íntegras. Figuran dentro de nuestra institución como un pilar fundamental en nuestro rol de educar. Reconocemos el valor y el apoyo permanente en el proceso educativo. Por eso hoy, la familia de nuestro octavo está presente por medio de las palabras de un apoderado que se dirigirá a nuestros jóvenes estudiantes en representación de los padres de esta generación 2020. Buen día alumnos, apoderados, profesores y directora. Hoy es un día especial para todos nosotros. Nuestros hijos se gradúan y finalizan su etapa de enseñanza básica y comienzan una nueva en la enseñanza media. Estamos todos orgullosos de ustedes por llegar hasta aquí, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde este año escolar no fue fácil. Tuvimos que adaptarnos a muchos cambios, pero logramos salir adelante a pesar de todo. Agradecemos el apoyo de los profesores, del colegio, y sobre todo al profesor Javier, que estuvo al pie del cañón para sacar a su curso adelante durante todo este tiempo, siempre apoyando a sus alumnos, dándoles contención y cariño. Como mencioné antes, los chicos están finalizando una etapa muy linda de su vida. Pasaron de la niñez a la adolescencia. Hemos visto su crecimiento personal, emocional, cómo han adquirido valores y han superado complicaciones en el camino. Recuerdo como si fuera ayer cuando nuestros hijos eran pequeños, con su inocencia, mostraban su cariño y empatía a sus pares, siempre compartiendo y expresando sus emociones. Espero que sigan así siempre. Cuídense, valórense, cumplan sus objetivos, todo aquello que sueñan y anhelan. Luchen por eso, no permitan que las dificultades los desmotiven. Recuerden que siempre se puede comenzar de nuevo. Quédense con los bonitos momentos vividos y experiencias ganadas. Sigan adelante. Nosotros, su familia, siempre estaremos para apoyarlos y guiarlos. Espero de todo corazón que las cosas mejoren para todos nosotros y sobre todo para ustedes chicos, porque esta es una nueva etapa donde seguirán aprendiendo de la vida, donde empezarán a tener claro lo que quieren para su futuro y qué deben hacer para lograrlo. Les deseo mucha suerte en este camino que les toca recorrer y les pido que si tropiezan, se pongan de pie. Recuerden que nadie es perfecto, que aprendemos de los errores y que nada es fácil en la vida, pero si uno se lo propone, puede llegar lejos. Finalmente quiero agradecer todos los momentos compartidos con ustedes. Me quedo con lo bueno, ya que nosotros como madres y padres también aprendemos y crecemos junto a ustedes. Que tengan un buen fin de año y un buen comienzo del siguiente. Les deseo lo mejor y felicitaciones a todos ustedes. Este no fue un camino fácil para ustedes, pero junto a su profesor jefe, Javier Troncoso, la educadora diferencial, Ana Castillo, sus padres y todos los que de alguna manera participaron en el proceso educativo, hoy logran el sueño que toda la comunidad educativa proyectó desde el primer momento en que pisaron nuestro liceo, el ingreso a primer año de enseñanza media, cubriendo al máximo su felicidad. Comenzamos así con la graduación de octavo básico, año 2020. reconocimiento que obtenemos en el diario vivir no nos llega por causa de la suerte. Cada premio que recibimos en la vida es una recompensa al esfuerzo por alcanzar las metas propuestas. Este año 2020 nos invitó a reflexionar y a valorar cada instante. Aquello que parecía un detalle se convirtió en un todo. Así han sido nuestras virtudes las llamadas hoy a ser premiadas. Por esto, nuestro establecimiento, considerando la importancia del esfuerzo de cada uno de sus estudiantes y valorando la formación integral de nuestros niños y niñas, quiere premiar y destacar a la generación 2020 con dos reconocimientos: Mejor Compañera y Mejor Compañero y Premio a la Perseverancia. El compañerismo es un acto de bondad, de respeto, de solidaridad, valores propios de nuestra institución y de nuestro querido octavo. Los estudiantes destacados son Para nuestro Liceo José Abelardo Núñez, la perseverancia es sinónimo de constancia, persistencia, firmeza y dedicación. Ser perseverante es tener un objetivo claro y estar al tanto del esfuerzo que se requiere para alcanzarlo. La perseverancia es un valor humano fundamental. En nuestro octavo, esta frase fue la consigna del trabajo del año escolar 2020. Como curso, continuaron su marcha hacia adelante sin rendirse a pesar de las dificultades, los obstáculos, la frustración, el desánimo o el aburrimiento. Es pertinente destacarlos a todos y cada uno a través de dos de sus compañeros, que frente a cualquier adversidad continuaron el proceso con una sonrisa, un lápiz, un cuaderno y unas tremendas ganas. Decir hoy, octavo básico A, año 2020, es traer a la mente un conjunto de rasgos que dan cuenta de una identidad personal y colectiva. Cada estudiante que fue parte de este curso sembró en él una pequeña semilla que ya es fruto. Alegrías, tristezas, enojos, travesuras, empatía, cariños y un fiel compromiso para aprender a vivir juntos en un mismo espacio, en una sala de clases que los vio crecer y que este año se conformó con una pantalla, con un mensaje, con un llamado telefónico para mantener los afectos y disminuir la distancia. Su profesor jefe fue gestor de todo esto, fue guía, compañero, orientador, amigo y educador. Hoy también está presente y desde el conocimiento y el cariño les dirigirá unas palabras para cerrar esta etapa. Señores sostenedores, señora directora Mónique Saúd, coordinadores académicos, señora María Soledad Araya, don Salvador Delgado, y coordinadora de convivencia escolar, señora Viviana Díaz, estimados apoderados, estudiantes y público presente, muy buenos días. Querido octavo año A, primera vez que debo escribir un discurso y ni se imaginan lo difícil que es poder expresar en papel los sentimientos que tengo después de todo lo vivido junto a ustedes, y mucho más después de este año tan particular. Aún recuerdo aquel marzo del 2016, me sentía nervioso, pues llegaba a ejercer a un nuevo colegio en donde debía enfrentar nuevos desafíos, y uno de ellos era una nueva jefatura, cuarto año básico de aquel año. Curso numeroso, 45 niños y niñas, muy participativos y muy sociables, características que aún siguen manteniendo. Luego de 4 años, este era el de la despedida, íbamos a despedir la enseñanza básica, por lo mismo lo íbamos a aprovechar al máximo. Nos íbamos a lucir en la peña folclórica, íbamos a gestionar aquella salida al cerro que teníamos pendiente. Pero lamentablemente la situación mundial no nos permitió concretar estas actividades. Quizás eso fue lo que más nos dolió. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué justo en octavo? Pero bueno, fue lo que nos tocó y debemos aceptarlo. Quizás no pudimos disfrutar este último año, pero me quedo con todo ese camino recorrido y atesoro cada uno de los momentos que compartimos. ¿Cómo olvidar alguna actividad realizada, como cuando preparamos el proyecto de Colorarte, en donde teñimos las poleras? La actividad con los pijamas de polar, en donde con mucho cariño y de manera espontánea, ustedes organizaron juegos para sus compañeros de prekinder y kinder. La entrega en cada baile en la peña folclórica. Aquellos que se atrevieron a demostrar sus talentos en los actos cívicos. Salida al cerro y al Estadio Nacional. La caracterización de Charlie y la fábrica de chocolate. Y tantos otros momentos divertidos. Así como hubo momentos buenos, otros resultaron desafortunados. Pero fueron en aquellas vivencias en las que demostraron su solidaridad y compañerismo, dejando de lado sus intereses personales para brindar apoyo y compañía a quien lo necesitara, demostrando la empatía como uno de los valores que caracteriza a nuestro octavo A. Me llena de orgullo verlo llegar hasta aquí, verlos transformarse de pequeños niños y niñas a los y las adolescentes que son ahora. Sé que este periodo es bastante complejo, pues para algunas cosas son demasiado grandes y para otras son demasiado pequeños. Comienzan a aparecer más responsabilidades de las que ustedes creían tener y comienzan a ser más autónomos en sus decisiones. Lo que se llene no será fácil. Así como habrá triunfos, habrá fracasos. Así como habrá buenas decisiones, habrá otras en las que nos equivoquemos. Pero tranquilos, de los momentos duros uno aprende. Nos construimos desde el fracaso y nos forjamos desde la adversidad. Lo importante es levantarse después de cada caída. No me cabe duda que así será, pues lo único imposible es aquello que no intentas. Y ustedes siempre lo han intentado. No puedo dejar de lado a los apoderados y apoderadas que conforman este equipo. Sobre todo a nuestra directiva, que valientemente tomó las riendas y con la ayuda de la mamita de siempre, estuvieron colaborando en cada actividad que se nos ocurría, regaloneando con cosas ricas en cada una de las comilonas y organizando aquellos paseos a la piscina en fin de año. Mi sincero agradecimiento a ustedes. También quiero destacar a mis colegas. Gracias por la entrega a mis pollos, por incentivarlos a desarrollar cada uno de sus habilidades y motivaciones, desde cada una de sus asignaturas. Muchas gracias también al equipo directivo. Muchas gracias por cada palabra de aliento y el apoyo permanente. Mi querido octavo A, mis queridos Minions, bueno, ya no tan Minions, muchas gracias por darme la oportunidad de poder acompañarlos durante estos 5 años. Los extrañaré demasiado y si en su recuerdo permanece algún enojo, uno que otro reto o alguna situación desagradable, créanme que siempre tuve una buena intención y siempre quise hacer las cosas lo mejor posible. Quiero desearles lo mejor de los éxitos en todo lo que se propongan, que continúen a paso firme su camino, con esa solidaridad que los caracteriza y respetando siempre al que tengan al lado. Que nunca disminuya esa energía que los define, vivan a concho y disfruten cada experiencia y aprendizaje de esta enseñanza media. Los quiere mucho su profesor Javier Troncoso. En el escenario que nos presentó este 2020, ustedes jóvenes tuvieron la compañía de su educadora diferencial, señorita Ana Castillo, quien en su entrega diaria fue un soporte importante para cada asignatura y para su desarrollo emocional. Verdaderamente, ustedes significaron para ella una experiencia de apegos y aprendizajes sinceros. En esta ocasión, y desde su rol, les dirigirá un saludo como estímulo para la nueva etapa que ya comienzan. Querido octavo A, han transcurrido los años y ya estamos en esta etapa tan significativa para todos. Comencé trabajando con ustedes en cuarto año básico, cuando eran pequeñitos, llenos de sueños, desórdenes y alegrías. Me emociona enormemente encontrarme con ustedes nuevamente en este término de enseñanza básica, en donde puedo ver ya no a niños, sino a adolescentes y jóvenes llenos de esperanzas y anhelos. Deseo enormemente que este nuevo camino lo recorran con fuerzas y expectativas, porque de ustedes depende construir el camino que andarán. Este año demostraron ser fuertes, perseverantes y aún en medio de la adversidad, lograron adaptarse a este nuevo sistema de enseñanza que a muchos nos costó tanto. La enseñanza media es un camino no tan largo como la enseñanza básica. Sin embargo, en algo se coincide, y es que tendrán profesores que se esforzarán en ayudarlos y enseñarles, dispuestos a educarlos con cariño y también con corrección. Pero no se asusten, estaremos aquí para abrazarlos cuando estén tristes y también para reír cuando haya que celebrar. Queridos estudiantes, sueñen, imaginen, edúquense y sobre todo sigan sonriendo, amando y cambiando este país que tanto lo necesita. Con mucho cariño, su educadora diferencial, Ana Castillo. Finalmente, queremos decirles a todos y todas ustedes, estimados y estimadas estudiantes, que para nosotros siempre es un honor compartir día a día en el vínculo del aprendizaje con ustedes. Les deseamos lo mejor y los dejamos con este maravilloso regalo preparado por el Departamento de Artes para su estimado octavo básico A. Un abrazo y felicidades. Hola niñas y niños, ¿cómo están? Espero que bien. Les dejo este último mensaje. No le tengan miedo a imaginar. Imaginar algo muchas veces es el inicio de una gran aventura. Así que si usted cree que puede hacerlo, si usted imagina que lo puede lograr, solamente le queda una cosa, trabajar para que ese sueño se haga posible. Los quiero mucho y los voy a extrañar mucho. Un abrazo apretado, que estén muy bien. Chao, chao. Hola, soy su profesora María Belén García. Hago este video para felicitarles a todos mis estudiantes del octavo A que ahora van a pasar a educación media. Estoy segura que están disfrutando este momento, a pesar de todo. Sepan que lo han dado todo, tienen que sentirse súper orgullosos, tal como nosotros quienes hemos visto cómo han crecido nos sentimos de ustedes. Espero de verdad, volver a verlos el próximo año. Los quiero muchísimo. Hola niños y niñas. Quiero darles mis tremendas felicitaciones y enviarles un abrazo gigante porque a pesar de todo terminaron este año súper complejo para comenzar una etapa maravillosa en la enseñanza media. Así que mis mejores energías, un beso para ustedes. Un gran saludo, muchas felicitaciones por haber logrado esta primera etapa. Ábranse a nuevos conocimientos, ábranse a aprender, a descubrir cosas nuevas. No solamente piensen que me gusta esto, que me gusta lo otro, no, ábranse a muchas posibilidades porque en esa apertura es donde nosotros podemos descubrir lo que realmente nos gusta y cuando seamos adultos poder decir, escogí bien lo que yo quise hacer. Nunca digan esto no lo puedo hacer, nunca digan yo no soy buena para, porque eso no es así. Todos podemos hacerlo, algunos con más facilidades, otros con menos facilidades, pero todos tenemos nuestras fortalezas y también tenemos nuestras oportunidades para mejorar. Un saludo muy grande, felicitaciones por la etapa que ustedes están terminando. Si bien es cierto, nos alcanzamos a conocer brevemente durante este año, les agarré un cariño enorme, así que nada. Bienvenidos a la enseñanza media, un abrazo gigante y descansen harto para que el próximo año entren con todas las pilas. Felicitarlos por la etapa que terminan, su enseñanza básica, que terminó de una manera bastante complicada, rara, pero la terminaron. Se viene una etapa ahora de aprendizaje, que es la enseñanza media. Yo sé que ustedes están preparados, están capacitados. Los invito a todos aquellos que no pudieron trabajar de forma ordenada, metódica durante este año, que empiecen a ponerse las pilas del primer día del próximo. Los felicito. Merry Christmas. Hola chicos, les envío mis felicitaciones por este cierre de ciclo. Les envío éxito y buenas energías para este próximo paso, el nuevo camino. Y les deseo que tengan unas muy bonitas fiestas y relajadas vacaciones juntos a sus familias. Cuídense mucho. Un gran abrazo para todos ustedes. Un gran saludo a todos. Es una etapa muy linda la que acaban de terminar, no es la mejor ni la peor, sino que es una etapa en la cual ustedes van a ir y que ya generaron muchos conocimientos, mucho aprendizaje en este establecimiento que es nuestro colegio, maravilloso, y que van a tener muy lindos recuerdos de personas que siempre estuvieron a su lado, que son sus compañeros y sus profesores. Que estén bien, chao, chao. Con este saludo queremos invitarles a imaginar el mundo que ustedes quieren construir. Mientras ustedes lo puedan soñar, lo pueden cumplir, lo pueden hacer realidad. Así que un gran abrazo, felicitaciones por este logro y vamos a continuar creciendo y desarrollándonos juntos. Un gran abrazo. Imagine there's no